amantes de la naturaleza, ¿cómo han estado? Hoy los invito a que trabajemos este jazmín orange, más conocido en Colombia como mirto azahar de la India. ¡Vamos! Bueno, les cuento un poco de la historia de este árbol. Este árbol fue rescatado hace más de un año en Medellín, en un barrio que se llama El Poblado, precisamente en una obra que se está realizando en este momento en el Colegio La Enseñanza, ahí cerca del Centro Comercial Santa Fe. Rescaté varios mirtos y esa es una tarea de las que hacemos los bonsaístas, rescatar árboles. Hay gente que a veces ve el arte como si fuera un crimen o algo así, no. Nosotros rescatamos árboles de obras y también sembramos mucho por esquejes, por semillas, por acodos. No se trata solo de sacar árboles de la naturaleza, no, se trata de rescatar y de compartir esta experiencia con los demás. Este árbol tiene un potencial gigante, gigante. Fue un árbol que estuvo muchos, muchos años en ese colegio de monjitas. Entonces mírenlo por aquí. Ya lleva más de un año en esta cajita que se ha sacado y mírenlo cómo se ha recuperado de bien. Hoy vamos a hacer un trabajo para aprovechar todo el potencial del árbol y para empezarlo a manifestar en su máxima esencia como bonsai. Entonces, lo primero que vamos a hacer es buscar una línea. Esa línea se define de acuerdo a, acuérdense lo que les he comentado en muchos videos, empezamos con el nevari y buscamos una línea que nos dé una conicidad de mayor a menor. Entonces nosotros aquí ahora mirando el árbol vemos que por aquí tiene una línea muy muy bonita el árbol. Entonces vamos a empezar a hacer unos cortes. Entonces para despejar la línea quitamos este tronquito que ya estaba muerto y que nos estaba estorbando mucho. Lo quitamos de ahí con esta herramienta que es una sierrita y vamos puliendo con la cóncava vaciadora. Todo eso con el objetivo de despejar el frente del árbol. Bueno, entonces quitamos estas dos ramitas de aquí, que no nos sirven, que van muy, muy altas, y esperamos un rebrote aquí abajo para ir llenando el árbol. También vemos que esta está muy, muy larga, entonces también la vamos a quitar. Vamos a hacer un corte aquí diagonal, así. ¡Fuerza, José, fuerza! ¿Qué tuvo contra el mundo era? Nosotros somos el mundo y tenemos que cuidarlo. Así es, mi hermano vos. Y estaba ahí con nosotros, un alumno muy, muy, muy atento a las enseñanzas. ¡Ah, Dios! Ya acá. Tú puedes. Sí, se puede. Sí, se puede. Sí, se puede. ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos, José! Ya acá. Amantes de la naturaleza, aquí esperamos unos rebrotes muy, muy interesantes. No se nos puede olvidar echarle cicatrizante ahorita. Miren todo lo que le quitamos. Aquí vamos con esta ramita de atrás, que también está muy muy recta, parece algo que nosotros llamamos un chupón. Entonces la vamos a cortar aquí esperando una ramificación mucho más bajita. Una madera bastante dura. Miren aquí cómo va cambiando el árbol. Entonces aquí esperamos llenar follaje acá, llenar follaje acá, llenar follaje acá, llenar follaje en esta parte y ya luego vamos a pulir aquí arriba para llenar toda esta parte del ápice. Amantes de la naturaleza, miren todo lo que le hemos quitado ya. Sin embargo, todavía faltan muchísimas ramas.
La línea es así. Viene aquí y se viene por esta. Viene aquí y sigue en esta y termina aquí. Miren toda esta rama, por ejemplo, tan fuerte y tan gruesa atrás. Esa rama no nos sirve. Acabamos de cortar una rama gruesísima aquí, que venía aquí, en esta zona. Venía formando un tenedor. Si la ven ahí, eso igual lo vamos a pulir, le vamos a echar cicatrizante. Todavía tenemos estas ramas atrás con mucha fuerza. Entonces eso es lo que vamos a despejar. ¿Qué esperamos con estos? Estas posibilidades que nos damos con este árbol que es multitronco, nacen muchos del mismo lugar. Entonces aquí vamos a empezar a formar nuevos. Aquí va a rebrotar y vamos a formar como nuevos árboles con sus copitas. Y son como una especie de nubes en el diseño. Aquí está con nosotros David, que nos está ayudando. Buenas. y gracias David por tu ayuda No sé, José, y por la invitación acá, te digo, Bonsai. Muchas gracias por brindarme este conocimiento, aprender cada día más de este maravilloso arte. Y un saludo para todos. Muchas eso, gracias. un saludo para todos los que nos están viendo en YouTube, en Instagram. Son bienvenidos acá a trabajar con nosotros Bonsai, que se animen a hacer cursos personalizados donde pueden aprender mucho y a afilar el ojo. Entonces vamos a seguir con este trabajo. Estamos replanteando toda la línea del árbol en cuanto al final en el ápice, porque es que aquí, si ven, como ven, nos venimos sobre esta línea y habíamos pensado en esta, bajando pues aquí estas ramitas y cortando esta rama por acá. Pero nos damos cuenta que esta rama tiene una curva muy significativa y hay algo muy particular, que nacen tres ramas del mismo lugar, y aparte eso está muy muy tirada de frente. Nosotros sabemos que el bonsái debe hacer una venia, pero tampoco puedes hacerla tan insinuada. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a cortar aquí. Vamos a cortar toda esta que viene en el medio. Vamos a cortar aquí y nos vamos a quedar con esta línea. Aquí. Eso es lo que vamos a hacer. Amantes de la naturaleza. Ya estamos limpiando la corteza con el cepillo. Luego vamos a emparejar con Motortool todos esos cortes y luego se le va a aplicar el cicatrizante. Vamos muy muy bien. ¿Sí o qué hoy? Sí. Muy bien, mi hermano José. Está muy bien. Está entretenido. Con los amantes de la naturaleza. Así es. Yeah.
es supremamente duro esta madera. Es demasiado dura, hay que hacerle con mucha suavidad a la herramienta para no irla a reventar, porque la madera es suprema, pero es supremamente fuerte. Se llama cóncava vaciadora y es perfecta para lo que la estamos utilizando. Ahí se pueden dar cuenta porque existe una herramienta muy apropiada para hacer bonsai. Amantes de la naturaleza, este ha sido el comienzo en diseño para este jazmín orange, mirto o azar de la India, como lo quieran llamar. Córrete por aquí, porfa, David. Bueno, les quiero dar mis agradecimientos pues a David Betancourt, que ha estado hoy aquí en el día tomando este curso y aprendiendo sobre bonsai. Y también le quiero dar unos agradecimientos especiales al señor Carlos Valencia, porque gracias a él fue que se pudo rescatar este árbol y otros más. Cuando estos árboles se extraen así de la naturaleza, por motivos de obras, carreteras, o por X o Y motivos, se les llama yamadori. Esta es la técnica del yamadori. Recuerden, podemos empezar bonsai desde semilla, comprando un árbol en vivero, haciendo un acodo aéreo, desde un esqueje, comprando un bonsai listo o desde el arte del yamadori. Amantes de la naturaleza, muchas gracias por ver el video y hasta el próximo. Nos vemos en el próximo porque vamos avanzando mucho, mucho en el vivero. Ya tiene unos adelantos espectaculares. Entre muy poco les estaré compartiendo el video final.